Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a España Nostra, contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos, como veis en pantalla, a dos personas. Tenemos por un lado a Ana Laura Asunzao y a Paulo César con nosotros, que van a darnos la conferencia hoy sobre educación patrimonial basada en la participación ciudadana en contextos culturales ampliados. Como sabéis, son este tipo de conferencias que hacemos en colaboración con ICOMOS España. En esta ocasión, como digo, tenemos a estas dos personas que vienen desde Brasil. Y Paulo César es profesor doctor del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo y es coordinador del Centro de Investigación de Estudios del Lenguaje en la Arquitectura y la Ciudad. Coordina el proyecto de investigación A Cidade para Todos, Pertencimento e Preservação do Patrimonio Cultural Material como forma de constituição dos sentidos de colectividade na cidade de Bocaina, e é además presidente de la Comisión de Investigación, doctor en Multimedia en 2007, máster en Arquitectura y Urbanismo en 1998 y licenciado en Arquitectura y Urbanismo en el año 92. Ana Laura es estudiante de posgrado en Teoría e Historia de la Arquitectura y Urbanismo en el programa de posgrado del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. Ella también está trabajando en el área de concentración de ciudad, arte y cultura. Es investigadora y tiene un máster en teoría e historia de la arquitectura y urbanismo. Es, como digo, arquitecta y urbanista graduada en 2015 y trabaja principalmente en los siguientes temas: patrimonio, educación patrimonial, representación y lenguaje y dibujo. El tema de que nos van a hablar hoy es presentar proyectos de educación patrimonial en Brasil. Desde el inicio se menciona el surgimiento del concepto de educación patrimonial en la década de los 80 y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, promoviendo la participación social y el reconocimiento de la diversidad cultural. Se mostrarán acciones de educación patrimonial en diferentes lugares de Brasil, resaltando la importancia de las comunidades en la identificación y valoración de su propio patrimonio cultural. Voy a pedir, como siempre, a todos los oyentes que mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Van a tener una conferencia Ana Laura y Paulo César de unos 45-50 minutos. Al final de la conferencia podréis hacer todas las preguntas que queráis en el chat, que yo se las leeré y ellos responderán. Así que, bueno, os doy la voz a Ana Laura y Paulo César para que, por favor, nos contéis todo lo que tenéis que contarnos. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, primero buenas tardes desde Brasil. Somos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. Estamos en la ciudad de São Carlos, en el interior del estado de São Paulo. Y hacemos parte también, como Teresa ya ha hablado, del grupo de investigación en el ACI, que se llama Núcleo de Investigación en Estudios de Lenguaje en Arquitectura y Ciudad. Bueno, primero también, no, segundo, nos gustaría agradecer la oportunidad de estar aquí hoy, sobre todo a profesora Olaya, quien nos invitó a participar hoy de este ciclo de conferencias sobre educación patrimonial, sobre educación y participación de ICOMOS. Nuestra charla, ¿qué? ¿Vamos a hablar un poquito? Nuestra charla va a ser educación patrimonial basada en la participación ciudadana en contextos culturales ampliados. Para empezar, vamos a presentar la discusión alrededor del concepto del patrimonio cultural acá en Brasil y sus cambios a lo largo del tiempo. Y después hablaremos del concepto de educación patrimonial, también de sus cambios en este cambio del patrimonio cultural también. Los dos caminan juntos. Y entonces, como el número tres, vamos a hablar de inventario participativo, que es un concepto que vamos a mostrar, y ejemplos de acciones en educación patrimonial en diferentes contextos y lugares del país, del Brasil. Del patrimonio en nuestros estudios se desarrolla en la línea de investigación y percepción de la arquitectura y de la ciudad. ¿Qué significa eso? En principio, nos interesa menos un enfoque historiográfico del patrimonio
y más los valores que las personas otorgan a los objetos patrimoniales. No es que seamos ahistóricos, pero para nosotros el mantenimiento de aspectos históricos depende de ese sentido de pertenencia. A modo de ejemplo, le mostramos dos tipos de representaciones. La imagen que tenemos aquí es una representación de una puente en una estación de ferrocarril de París, un grabado de Lamine. Hay aquí otra representación de los espacios inaugurados por el ferrocarril, esta vez a través de los ojos de Monet, un boceto que inaugura la mirada de Monet. Estas dos imágenes sirven para señalar el enfoque de nuestra investigación. Ambas perspectivas son importantes y revelan cuestiones diferentes que también son válidas e importantes. La mirada de Lamy busca eternizar el mayor número posible de detalles del objeto a través de una percepción que congela un momento histórico del objeto para elogiar sus cualidades. La mirada de Monet se mueve en otra dirección. Nos acerca a la fascinación que la tecnología ejerció sobre la gente con la llegada del ferrocarril. La línea se ve afectada por la perplejidad de la escena. No hay tiempo para detenerse en un detalle. Compartimos la experiencia de Monet de estar en un andén cuando llega el tren. Una representación mira al objeto, la otra a la experiencia. Las representaciones son el espacio mismo de la percepción, según Merleau-Ponty, de modo que las dos representaciones aportan dos maneras de percibir el objeto, una a través del objeto mismo y otra percepción que afecta al objeto y se deja afectar por él. Sin embargo, veamos el punto de vista en la representación más objetiva y los datos históricos en la representación más subjetiva. La mezcla de la visión histórica y la experiencia de pertenencia nos muestra que las dos percepciones no están en campos excluyentes, sino que coexisten y negocian los significados de la representación todo el tiempo. Así como el abordaje del patrimonio ortodoxo y no ortodoxo, nos movemos en este campo de disputa. Para precisar cómo surgió esta cuestión del patrimonio en Brasil, podemos empezar por el primer marco jurídico nacional. El Decreto-Ley 25 se propuso a partir de la constatación que se estaban demoliendo ejemplos de edificios históricos en nombre de la modernización de las principales ciudades brasileñas. Así, en consonancia con el debate europeo, se formuló una ley muy preocupada por la preservación del propio inmueble. La preservación de la historia brasileña tenía entonces un significado especial. A través de este movimiento y otras acciones, se buscaba la propia identidad del Brasil como nación. No es el tema de este momento, pero fue un proceso que no tenía una memoria compartida a la que recurrir y, por lo tanto, tuvo que inventar una tradición. La valorización y preservación de ciertos ejemplos de arquitectura desempeñó un papel fundamental en la construcción de esta narrativa de nación. En Brasil, pero tenemos un precedente. Un año antes, Mário de Andrade, poeta modernista, escribió una versión a pedido del ministro de Educación, Gustavo Campanella. Sin embargo, el proyecto de Mário de Andrade no se llevó en cuenta en la versión final del decreto. Para Mário de Andrade, el proyecto de nación se basaba en la valorización de las manifestaciones populares. Una imagen de país que incluyera también el folclore, el arte popular y los pueblos originarios. Tal imagen podría causar ruido en las raíces europeas que se pretendía destacar. Así se consolidó en Brasil un discurso patrimonial que significó
la construcción de narrativas de grupos sociales muy específicos en detrimento de otros grupos. Este hecho histórico no impidió a Mário de Andrade continuar su inventario folclórico del Brasil, prestando especial atención a las canciones infantiles y otras ceremonias populares. Desde entonces, las tradiciones populares como manifestaciones de identidad fueron objeto de atención por parte de diversos movimientos artistas e intelectuales. Una de estas acciones nos interesa especialmente, el Centro Nacional de Referencia Cultural, CNRC, dirigido por el artista y diseñador Aloysio Magalhães. Fue creado en 1975, pero se oficializó en 1976, mediante un acuerdo que ha reunido a la Universidad Federal de Brasilia, diversos organismos gubernamentales y agentes de financiación. El principal objetivo del centro era preservar la cultura popular y las tradiciones que estaban a punto de perderse debido al desarrollo económico. Ese fue el inicio de un enfoque que reconocía la propiedad del bien patrimonial a quien lo producía. En 1979 se pidió a Aloysio Magalhães que asumiera la dirección del IFAM, llevando consigo el CNRC, que se incorporó a otras divisiones gubernamentales, y se creó la Fundación Nacional para la Memoria dentro del IFAM. De ese modo, el IFAM, que hasta entonces se había caracterizado por políticas centradas en el valor inherente de los bienes patrimoniales, comenzó a abrirse a un nuevo enfoque. Ambos enfoques coexistían. Existen hasta hoy en el seno del IFAM, pero no siempre de forma colaborativa. Entre la constitución del CNRC y la creación de un instrumento oficial de registro en la década de 2000, dos acontecimientos marcan esa trayectoria. El primero, el proyecto de interacción entre la educación básica y los contextos culturales existentes en el país, más conocido simplemente como proyecto de interacción. Fue concebido en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y contó con la participación de diversas secretarías y fundaciones, entre las cuales la Fundación Nacional Pro Memoria, que se encargó de la coordinación. Las actividades reconocían las especificidades culturales de las comunidades donde se ubicaban las escuelas. Fueron experiencias que fomentaron la conciencia social de sus identidades, siempre cuidando de no promover una invasión cultural, como conceptualiza Paulo Freire. El segundo eje que consolida los esfuerzos de diversas acciones de reconocimiento del patrimonio cultural es la Constitución Federal de 1988. Conocida como la Constitución Democrática, su texto contiene varios avances significativos en cuanto a la valorización de las diferencias entre los ciudadanos en diversos aspectos. Pero nos interesa el artículo en el que la definición del patrimonio incluye no solo el valor inherente al bien, sino el significado que cada comunidad atribuye a ese bien. Ya no se trata de buscar una definición única de nación, sino de pensar en Brasil como la posibilidad de intercambios entre diferentes referencias culturales. Este enfoque se basa en el escenario internacional surgido tras las guerras del siglo XX. Pero volviendo a la contribución del debate en Brasil, veamos algunos comentarios de una autora que ha participado intensamente de ese proceso, que hemos trazado brevemente hasta ahora. María Cecília Londres Fonseca, doctora en Sociología por la Universidad Federal de Brasilia, formó parte del CNRC y desde entonces ha seguido participando de asociaciones, organismos y organizaciones consultivas relacionadas con el patrimonio. En este texto en particular, comenta
su experiencia con las mujeres tejedoras de Minas Gerais, que dio lugar al primer inventario iniciado durante los años del CNRC. Aquí retomamos de su texto tres conceptos fundamentales que estamos esbozando en esta presentación. En primer lugar, considera el patrimonio cultural como una atribución de significados por parte de la comunidad. En segundo lugar, considerar la función de esta atribución de significados en el proceso de constitución de las entidades sociales. Y, por último, considerar la responsabilidad de estos agentes en el destino de estos bienes patrimoniales, ya que son sus identidades. A partir de estos conceptos, es necesario repensar la relación entre los especialistas del patrimonio y la comunidad. Entre las posibles vías, las metodologías de escucha atenta han demostrado ser una herramienta muy eficaz. Básicamente, el especialista ya no es el que atribuye valor, sino que hace del proceso de atribución de valor un proceso de construcción de la conciencia de la comunidad como grupo social históricamente formado. Traemos ahora un ejemplo para mostrar que, aunque este debate en Brasil está teniendo lugar, esta cuestión aún no ha sido resuelto. Vemos lo que ocurrió cuando se inició el proceso de patrimonialización de la Iglesia del Espíritu Santo Cerrado de la arquitecta Lina Bobardi. Es una iglesia muy sencilla, compuesta básicamente de una capilla, un espacio para que vivan los sacerdotes y un espacio para que la comunidad se pueda reunir para fiestas, catequesis y otras actividades colectivas. Invitaron a Lina Bobardi a diseñar la iglesia. La arquitecta decidió realizar el proyecto junto con la comunidad. Esta iglesia obedecía a su postura política e ideológica de la época y también ayudaría a implicar a la comunidad, que sería la mano de obra de la construcción. Así, el proceso estuvo marcado por un intercambio horizontal entre arquitecto y comunidad, un proceso en el que ambos aprendieron mucho. El más, construir la iglesia de forma colaborativa permitió la presencia de una representación social que llevaba las marcas de las experiencias colectivas de la comunidad, una representación material de las memorias colectivas. El proceso de catalogación comenzó cuando los arquitectos y otros expertos se dieron cuenta, que la comunidad iba a introducir cambios en el conjunto. Se defendió la conservación porque la iglesia se pasó a considerar un bien de la ciudad y no solo un bien, no solo de la comunidad que la construyó. ¿Era eso? Pero al mismo tiempo que se desarrollaban los acontecimientos, la comunidad empezó a cuestionarse sobre su sentido de pertenencia. La iglesia ya no era suya. Y la comunidad propuso que un nuevo terreno fuera dado para la nueva representación que ellos construirían, una nueva iglesia, dejando atrás aquellos recuerdos. Podemos hacer una pregunta. ¿El significado de la iglesia para Lina y la comunidad vino dado precisamente por la experiencia compartida de su construcción? Si se elimina a la comunidad y se deja la iglesia como obra maestra del arquitecto, ¿cuál es el sentido, el significado, el valor que se está celebrando a través de la patrimonialización de ese bien? Esta pregunta no se ha resuelto. La solución que calmó el debate fue propuesta por un colaborador de Lina, el arquitecto Marcelo Ferraz.
Es solar vacío que para que jugaran los niños se cedió a la casa parroquial a una altura que no interfiriera con el conjunto. ¿Fue esta la mejor solución? No lo sabemos aún. A partir de ahora hablaremos un poco más del concepto de educación patrimonial. Para empezar, el concepto de educación patrimonial se sigue definiendo básicamente por dos tendencias, las mismas tendencias de las que hemos hablado hasta ahora. Una tendencia se centra en el valor inherente del bien patrimonial y otra tendencia se basa en un enfoque más amplio del concepto de patrimonio. La primera tendencia tiene sus raíces en el decreto de 1937. En ese momento de la historia, la pérdida de propiedades significativas estaba convirtiendo en una práctica debido a las actuaciones urbanísticas de las que hablamos al principio. En ese sentido, se formuló una política conocida como conocer para preservar. Era necesario que la población conociera la historia de los edificios y la relación entre esa historia y la historia del país. Se creía entonces que solo así se podría contar con el apoyo de la población para preservar esos bienes históricos. Más adelante del espectro histórico de esta política de conocer para preservar, tenemos más adelante a María de Lourdes Pajeraua, museóloga de formación, que ha trabajado en momentos importantes en el ámbito de los museos, por ejemplo, como directora general del Museo Imperial do Brasil. En 1983, introdujo una metodología que se definió a partir de su implicación con algunas prácticas desarrolladas en Inglaterra. La aplicación de esta metodología, la discusión de los resultados y la proximidad de Horta Alifán dieron lugar a esta publicación, La Guía Básica de la Educación Patrimonial. Brevemente, en esta metodología, conocer de conocer para preservar significa tener experiencias que conduzcan a la persona al momento histórico más importante del bien patrimonial, una vuelta al pasado. Por supuesto, es una forma simplificada de definir esta metodología, pero nos interesa el hecho de que la guía básica promueve el mantenimiento de esta política de principios del siglo XX. Hasta entonces, no había nada que cuestionar. Sin embargo, las prácticas de la guía se basan en un modelo universalizador de la educación que desprecia los contextos culturales de los alumnos. Es una postura que puede debatirse a la luz de los avances de la educación en el siglo XXI, así como a la luz de otros debates que se han producido o se están produciendo. Ahora, la segunda tendencia. Dentro del IFAM existía la Coordinación de Educación Patrimonial, SEDUC. La Guía Básica de Educación Patrimonial se elaboró en el contexto de las asociaciones de museos. El grupo que trabaja en la SEDUC estaba más alineado con las acciones sobre el patrimonio inmaterial o sobre el debate en torno al concepto de referencias culturales del CNRC. Así, se ha organizado una serie de reuniones, seminarios, congresos y otras actividades colectivas para debatir el concepto de educación patrimonial basándose mayormente en la contribución de Paulo Freire a la educación. Decidieron registrar el resultado de ese debate en forma de ley. Optaron por adoptar esa acción como forma de protección a la discusión y a los resultados obtenidos de las variaciones que sufre la gestión pública con los cambios de gobierno. En esencia, alinean el concepto de educación patrimonial con los principios de la Constitución Federal
de 1988. Tiene en cuenta la diversidad sobre la que se define Brasil en la actualidad. Este concepto de educación patrimonial deja de pensar la educación como una acción en una sola dirección, del educador hacia el educando, y pasa a adoptar una postura en la que la educación es una construcción colectiva del conocimiento, un proceso de escucha e intercambio por ambas las partes. La metodología principal de la educación patrimonial tiene entonces su formación mezclada con la formación de las acciones del inventario. El Inventario Nacional de Referencias Culturales es una metodología rigurosa para inventariar un bien con el fin de incluirlo en el registro de bienes culturales de carácter inmaterial. Sin embargo, en 2012, una asociación entre el IFAM y el Ministerio de Educación hizo posible que el equipo dirigido por Sonia Rampin Florencio le llevase esta metodología del Inventario Nacional a las escuelas como actividad pedagógica. Así se formuló y aplicó el inventario pedagógico durante varios años. Fue una forma de escuchar a la comunidad sobre los bienes que tenían un valor para ella y de sistematizar la información recogida. Los resultados obtenidos a través de este programa despertaron el interés de agentes y organizaciones no gubernamentales centradas en la valorización de las culturas locales. Tras varias demandas para utilizar el inventario pedagógico fuera de las escuelas, el propio IFAM desarrolló esta experiencia en el inventario participativo, una metodología abierta y disponible para todas las partes interesadas. Una metodología que difumina las fronteras entre la realización de inventarios y la educación patrimonial, porque ambas se basan en el protagonismo de la comunidad. Como en el caso de las tejedoras de minas, no hay que enseñarles a hacer el telar, sino ayudarlas a tener conciencia de que este conocimiento es importante para ellas como patrimonio cultural, como una identidad social. Así estaremos practicando una acción educativa que se basa en un inventario orientado sistemáticamente. Esta superposición entre educar e inventariar todavía trae mucha confusión en Brasil, mayormente porque para algunas personas inventariar es mirar solo al pasado y educar es mostrar ese pasado a las nuevas generaciones. Para esas personas es necesario inventariar para educar. Para el inventario participativo, se educa inventariando. Entonces, pasamos ahora un poco más sobre inventario participativo con Ana Laura. Vamos. En el 3 vamos a hablar del concepto de inventario participativo. ¿Qué es un inventario participativo? El inventario participativo puede ser considerado una herramienta de preservación del patrimonio cultural y que tiene como objetivo promover la identificación y el conocimiento de las referencias culturales que constituyen soporte a las memorias colectivas de los diferentes grupos sociales. Este inventario, en síntesis, considera tres puntos más importantes, que son estos tres acá. La educación libertadora, concepto creado por el educador Paulo Freire, que cree en una relación horizontal entre quien aprende y quien enseña. La participación activa de los ciudadanos, de modo que ellos mismos construyan y preserven su propio patrimonio según sus referenciales culturales. Y dar voz a las minorías, o sea,
a los grupos desfavorecidos, que son indígenas, negros, pobres, para que ellos puedan también reconocer sus referencias. En el campo del patrimonio cultural, una pregunta importante que surge es, ¿cómo saber lo que es patrimonio? Patrimonio son referencias culturales que unen unas personas a las otras. Referencias que se quieren transmitir a las próximas generaciones y con las cuales las personas se identifican como grupo. El patrimonio hace parte de la vida cotidiana de las personas. El patrimonio es importante para muchas personas, no solo para un individuo o apenas una familia. De esta manera, conecta a las personas. Siempre es algo colectivo, una historia compartida, un edificio, una fiesta o un lugar que muchos creen que es importante, o otros elementos en torno a los cuales se identifican muchas personas de un mismo grupo. El patrimonio cultural es una parte tan profunda de la vida de las personas que a veces ni siquiera pueden decir qué tan importante es y por qué es. Pero si lo perdieran, lo extrañarían. Como ejemplo, citamos un paisaje del barrio, la forma de preparar los alimentos, un baile, una canción, un juego. Y para comprender mejor, vamos ahora a mostrar dos ejemplos de inventarios. El primero es este de Minhocão y el segundo Bento Rodríguez. Voy a decir mejor. El primero es el inventario de Minhocão. Minhoca es una palabra portuguesa que quiere decir en español gusano, como si fuera una serpiente muy grande. Entonces, este inventario de Minhocão, que fue publicado en 2019, fue hecho por una parcería entre la REPEP, que es la Red Paulista de Educación Patrimonial, y ciudadanos que viven en el centro de São Paulo, de la ciudad de São Paulo, donde está Minhocão y que hacen parte del movimiento Barro Centro. El Minhocão es un viaducto inaugurado en 1971 que tiene más de 3 kilómetros de extensión y corta el centro de la ciudad de São Paulo. Es un lugar de conflicto y un lugar que alberga una gran diversidad de grupos, organizaciones y espacios culturales. Está una foto. Como el Minhocão pasa muy cerca de los predios y de las ventanas, los vivientes pasaron a convivir con los ruidos de los autos y con el alto nivel de polución. Hubo entonces una desvalorización inmobiliaria y una caída en los precios del alquiler, que resultó en la llegada de una población de menor renta a la región, configurando un perfil más popular. Este escenario, proyectos urbanísticos que visan la gentrificación del área y la expulsión de los vivientes pasaron a existir. La propuesta del inventario viene en contra de estos proyectos, pues es una lucha para mantener la población más pobre que vive ahí desde hace mucho tiempo. El inventario identificó y mapeó las referencias culturales de los ciudadanos que viven en la región. Las etapas de ese inventario fueron la primera, el planteamiento, hecha en 2015-2016, que fueron hechos planteamientos iniciales en la región, delimitación espacial del territorio y la identificación de los grupos sociales de la región. La segunda etapa de identificación, hecha en 2016-2017, fue una etapa donde las informaciones anteriores fueron completadas. Hubo el planteamiento de las referencias culturales indicadas por los grupos y esas referencias fueron organizadas en fichas patrimoniales separadas por categorías y también ejes. Y después fueron hechas las fichas finales
de las referencias culturales y producido el mapa final. La última etapa de documentación, hecha en 2018-2019, fue de sistematización de las informaciones y de todos los datos anteriores. También fue divulgado un dossier y un mapa para la sociedad. Aquí el dossier con todas las informaciones ya organizadas. Son dos partes. Esta segunda parte ya con las referencias culturales que fueron sistematizadas, planteadas. Y aquí una de las referencias para poder ver mejor dentro de las categorías, saberes y también formas de expresión. Y fueron referenciadas muchas mismo referencias. Ahora, el segundo ejemplo es de Bento Rodríguez, un distrito de Mariana, una ciudad del estado de Minas Gerais. Bento Rodríguez fue atingida por un colapso de una presa de la empresa Samarco en 2015. Fue una tragedia, la ciudad se quedó bajo el barro. Una media de 600 personas tuvo que ser desplazadas de la ciudad. Y ella se quedó así como están en las fotos. Las personas tuvieron que empezar la vida de nuevo en un otro lugar, sin sus casas, sin sus costumbres, sin sus tradiciones. Este ejemplo llama la atención por ser un patrimonio constituido por la pérdida. El territorio era lo que unía a estas personas y lo que permitía la creación de una comunidad, de una identidad. Otra acción que los vivientes empezaron a hacer en este territorio, en ruinas, fue mantener los rituales, las celebraciones en el espacio destruido, como una manera de decir que aquel espacio aún pertenece a ellos. Después de la tragedia, algunas acciones fueron hechas. Una de ellas fue la creación de un inventario llamado afectivo, en que los vivientes de Bento Rodríguez cuentan a través de un video cómo eran sus vidas, sus casas y sus rutinas. Acá había un video, pero no apareció, estaba acá. Fueron grabadas 7 familias y este material es una documentación de un patrimonio que no existe más materialmente, pero que continuará existiendo en las memorias de los ciudadanos y podrá ser mostrado para la comunidad. Y ahí, la única edificación que se mantuvo del colapso fue la Capela das Mercês. En 2018, ella fue preservada oficialmente. Hoy en día, la situación de esta región es complicada, porque, por un lado, el poder público está reconstruyendo la ciudad. Contrataron una empresa para hacer las casas, las calles, y por otro lado, los vivientes que no están de acuerdo con la manera con que están haciendo la reconstrucción, porque están generando una nueva ciudad sin las características, sin los modos de vida, sin los espacios libres que antes existían. Ellos no quieren solo una casa para vivir, ellos quieren la vida de vuelta. Después de estos dos ejemplos, vamos a mostrar ahora una acción de educación patrimonial nuestra, de nuestro grupo de investigación. Nosotros tenemos un proyecto llamado La Ciudad para Todos, Percepción, Pertencimiento y Preservación del Patrimonio Cultural como forma de constitución de los sentidos de colectividad en la ciudad de Bocaina. Este proyecto fue creado en 2020. Bocaina es una ciudad pequeña, a 90 kilómetros de São Carlos, donde estamos ahora, que aún mantiene preservada gran parte de sus características originales, de su formación. Y llama la atención esta preservación
porque parte de los ciudadanos y no de órganos oficiales o de políticas públicas locales. Acá yo trago algunas fotos de la ciudad antes y ahora, cómo están, para que conozcan un poco de Bocaina y también para que podamos comparar las dos. Aún hay muchas características preservadas en la ciudad: edificios, calles. Bueno, para que sepan, los integrantes de ese proyecto son la mayoría alumnos de posgrado. Yo, que estoy en el doctorado, Bruna terminó la maestría el año pasado, Ana Paula, María Elena y João están terminando la maestría, y Beatriz fue una alumna de graduación que tuvo una beca de iniciación científica, como le llamamos por aquí. Y la coordinación del proyecto es hecha por el profesor Paulo Cedro. Entre 2020 y 2022, hicimos una serie de actividades en Bocaina con los ciudadanos. Las actividades fueron divididas en tres. La primera fue una exhibición con fotos antiguas de Bocaina, una actividad para toda la población. La segunda fue una secuencia de tres acciones en nuestra red social, el Instagram, en que invitamos a los ciudadanos a participar. Y la tercera, otra secuencia de tres acciones que hicimos de esta vez en el ámbito de las escuelas de la ciudad, un trabajo con los alumnos. Vamos a hablar un poco más sobre algunas de las actividades que creemos que sean interesantes para las discusiones de esta charla. Esta exhibición ocurrió en el edificio Cine Jequitibá, donde ya ocurren eventos culturales organizados por la alcaldía. Acá algunas fotos de la organización. No fue una exhibición tradicional. Propusimos la participación activa de los visitantes. ¿Y cómo fue eso? Dejamos disponibles papeles, adhesivos y bolígrafos para que los ciudadanos pudiesen escribir alguna información sobre alguna foto expuesta y colar en el soporte donde estaba. Así pudimos compartir no solo las imágenes, como también las memorias de los ciudadanos y añadir informaciones que antes eran desconocidas. Además, los ciudadanos podían traer y compartir fotografías personales. En Instagram, las actividades tenían como objetivo llamar a los ciudadanos a participar y también a conocer nuestro trabajo en la ciudad. La primera acción llamada Vamos a dibujar Bocaina, los ciudadanos enviaban un dibujo sobre la ciudad. Vamos a fotografar Bocaina también, pero ahora con fotografías. Y vamos a compartir objetos afectivos. Ellos enviaban fotos de objetos afectivos y también enviaban para nosotros. Ahora, voy a hablar un poco de las actividades presenciales que hicimos en el ámbito escolar. Este es un mapa de Bocaina, una ciudad de 11.000 habitantes. Primera actividad fue esta narrativa afectiva, que hicimos tarjetas postales con los alumnos. Trabajamos con los quintos años, que son alumnos de 10 años. Esta actividad fue hecha durante la pandemia, entonces las presentamos a través de un video mostrando lo que era una tarjeta postal y cómo sería la actividad. Entregamos a las profesoras tarjetas postales con imágenes de Bocaina antigua y con un mensaje escrito al verso para cada alumno. Y también enviamos una tarjeta en blanco para que los alumnos pudiesen hacer su propia tarjeta, dibujando algo que a ellos les gustaba en Bocaina y con un mensaje para nosotros. Hay algunos ejemplos, yo voy a pasar un poco más rápido porque creo que no tenemos mucho más tiempo, solo para que vean los resultados. Y la última actividad que quiero mostrar es
es un desdoblamiento de las actividades de Bocaina, pero que es parte de mi investigación de doctorado que aún está se desarrollando. La acción de mi tesis es la creación de un inventario participativo hecho por los niños. Estos niños son alumnos de la escuela Deputado Leonidas Pacheco Ferreira, una de las escuelas de las actividades que hicimos anteriormente, que es esta acá de la foto. Y en resumen, la actividad fue hecha en esta escuela, como ya he dicho. Los alumnos participantes fueron de tercero y quinto años, que son alumnos de 8 hasta 10 años, y participaron una media de 110 alumnos. Los grupos fueron de 4 o 5 y los resultados fueron 22 mapas afectivos, que yo voy a mostrar mejor. El objetivo de esta actividad es producir mapas afectivos de Bocaina. Los alumnos dibujaron su propia Bocaina, cómo era la ciudad para ellos, qué lugares existían, cuáles eran importantes, pero primero hicieron parte de la actividad individualmente, produciendo tarjetas postales como las anteriores y respondiendo a la pregunta, ¿cuál lugar te gusta en Bocaina? Después se reunieron en grupo de 4 o 5 para producir mapas, dibujaron juntos un mapa en una hoja grande de 80 por 90 centímetros de la ciudad con base en los afectos y añadieron las tarjetas postales en este mapa. Para el primer paso, tuvo una charla introductoria con los alumnos, donde hablamos quiénes somos, dónde venimos, lo que hacemos en la universidad y después hablamos de cómo sería la actividad. Y ahí voy a mostrar los resultados para los 2 años. Y ahí como segundo paso, hicimos la división de la clase en grupos de 4 o 5 y ellos elaboraron un mapa afectivo, así como pueden ver en estas fotos acá al lado. Y estos fueron los resultados. Este es 3 de los terceros años de los niños menores y estas de los niños mayores de los quintos años. Acá yo voy a pasar también un poco más rápido, pero ahora estoy en un paso que es sistematización y análisis de los resultados. La primera lectura que yo hice fue marcar los lugares que los alumnos dibujaron en el mapa y en el mapa oficial, no de la ciudad, y ahí aparecieron diferentes lugares. Acá 9, en este otro 15, en este 16, 16 también, 11 lugares, 18. Y hay una otra sistematización que estoy haciendo, es una división en categorías. Yo he dividido los lugares dibujados por los alumnos en lugares de ocio, edificios públicos, edificios privados, servicios, infraestructura urbana, objetos movibles y celebraciones. Aparecieron 12 lugares de ocio, pero de entre todos los mapas, los lugares que más aparecieron, por ejemplo, fueron los juguetes en el bosque, que es una plaza de la ciudad. Aparecieron en 19 mapas, son 22, ¿no? Al total. Y también un estadio de fútbol que apareció en 10 mapas. También edificios públicos apareció 10 veces la iglesia de Santa Lucía y 9 veces el cine de Tibá. Edificios privados aparecieron casas propias o casas genéricas. Servicios, heladerías, fueron las que más aparecieron. Infraestructura urbana, muchas árboles y pasos de peatones. Objetos movibles, autobuses, coches también aparecieron. Y celebraciones, apareció apenas una, solamente una, que es la fiesta de San Juan, una fiesta que ocurre en la ciudad por cuenta del padroero, ¿no? Que es San Juan. Ahora, para terminar, ¿qué podemos
Hasta ahora, lo que podemos percibir como consideraciones de las análisis de los mapas fue que todas las bocanas son mucho más formadas por los vínculos construidos por ellos, por los alumnos, con los lugares. Son lugares que están presentes en la vida cotidiana, son parte de sus experiencias y no están basadas en un valor transmitido por agentes institucionales, sea a través de la enseñanza dentro o fuera de la escuela. Esto reafirma el significado del patrimonio al ser algo cotidiano, algo que está presente en la vida de los sujetos y tiene sentido desde las relaciones personales. Y como señalas, Simone Sifoni, hay algunos principios importantes de la educación patrimonial que son fomentar la participación social en acciones educativas, integrarlas a la vida cotidiana y en la vida de las personas, y fomentar una relación de afecto en relación con los bienes culturales. Y como pregunta final, dejamos aquí, ¿qué patrimonio lleva en su corazón? Es esto, muchas gracias. Acá nuestra red social, nuestro correo también. Y es esto. Pues muchas gracias a ambos por vuestra conferencia. La verdad es que yo estaba esperando ver de dónde habían salido los dibujos estos que tengo de fondo de pantalla y me he quedado fascinada de lo que, o sea, que habéis hecho al final una especie de mapa gigante de la ciudad vista desde los ojos del niño, de los niños. Y a mí personalmente me ha parecido. Me estaba apuntando una pregunta para hacerte, Ana Laura, y es si había zonas o áreas en la ciudad en la que se repitiesen especialmente, aunque bueno, más o menos lo has respondido, ¿no? Pero quería saber, ¿hay algún? A ver, ¿cómo hacerlo? Como tú dices que está más relacionado con sus vivencias que con bienes en concreto, ¿no es que haya una zona específicamente en la ciudad que respeten más como sitio cultural o no? No, pero que más apareció, yo puedo hablar que fue la parte central de la ciudad, que es cercana de la escuela. Ah, y una cosa también que yo me he olvidado, había una única regla para hacer estos mapas, que era centralizar la escuela donde ellos estaban al centro de la hoja. Entonces, a partir de ahí, los alumnos fueron dibujando la ciudad imaginativa, ¿no? No imaginativa, pero de memoria, la ciudad que ellos conocen. Vale. Y mientras la gente, si tiene alguna pregunta, les recuerdo que pueden dejarlas en el chat, si no, a mí también me han surgido otras, como por ejemplo, al principio también hablabais de los inventarios participativos en zonas más degradadas o zonas para evitar la gentrificación. Me gustaría saber cuánta gente participó. ¿Fue una cosa que las personas se volcaron, intentaron participar activamente o costó mucho que la gente se interesara por ello? Vale, nosotros no participamos de la producción de este inventario, ¿no? Fue más una otra profesora de USP que se llama Simone Sifoni, pero sabemos que fue muy fácil esa aproximación con los vivientes, ¿no? De la región, porque ellos ya tenían un movimiento para intentar mantener la región activa de la manera que es. Y ahí fue como que una función de la parte de la academia que vino de la red de educación patrimonial, de la red paulista, junto con los vivientes. Y ahí fue muy fácil esa charla, ¿no? Esta cuestión inicial para que ellos desarrollasen este inventario participativo. Y así, yo no sé hablar cuántos fueron los participantes, pero yo sé que había mucha gente envuelta así de tanto de la parte de la red, creo que unas 10 personas al Sí, del medio equipo. del equipo, más aparte del movimiento, ellos se dividieron
dentro del movimiento en equipos menores. Entonces ellos pudieron abarcar todo el territorio del Niño Cão, algunos barrios, creo que fueron unos 4 barrios, para hacer el inventario. Ellos tienen un enlace también, así un sitio donde pueden sacar otras informaciones. El dossier es un PDF que está en la internet también. Es muy interesante. Tenemos una pregunta de María, que quiere saber qué rango de edad es el mejor para introducir este tipo de inventario afectivo. ¿Qué edad? Edad, sí, la edad de Ah, la sí, gente. Dale. Esta pregunta es difícil, ¿no? Tal vez cualquier edad es buena para empezar. Yo creo que sí, y creo también que hay algunas diferencias, ¿no? Porque los alumnos, ¿qué veo con los niños? Que fue nuestro caso. Ellos aún no tienen una idea preconcebida de qué es el patrimonio. Que, por ejemplo, este edificio antiguo vale la pena ser preservado porque la arquitectura es buena. Ellos no tienen esta visión. Entonces, creo que los alumnos tal vez sea un poco más genuino, tal vez una cosa que consiga llegar más hasta dentro porque ellos no tienen esta preconcepción. No sé, pero esa es una cosa mía, sí, mi opinión. Pero con los adultos también creo que es una... Sí. Tal vez el ejemplo está con lo de Lina Bobardi, ¿no? Un poco ver que cualquier edad es buena, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, hay que esperar resultados diferentes en cada edad. Entonces, hay resultados muy diferentes con niños, jóvenes, adultos. Sí, como el caso del inventario efectivo que yo he mostrado de Bento Rodríguez, habían todas las edades, ¿no? Porque fueron grabadas familias. Y de todas las edades, pero los vivientes que más tenían esta conciencia de que aquel era su vida, de que aquella era su identidad, eran las personas más mayores. Entonces, así, creo que depende de la situación también. Tal vez No sé no si sea hay como una dices. respuesta. No sé si, como tú decías, a lo mejor no son excluyentes. Cualquier visión es buena porque una es más inocente y la otra es más basada en la propia vivencia, que es lo que hace también Sí, el sí, valor del sí. patrimonio, ¿no? Sí. A mí me estaba resultando, estaba pensando también en lo que había explicado antes al principio Pablo César de la implicación en la construcción de la iglesia de Bobardi, de Lina Bobardi. Aquí en España tenemos un ejemplo similar que no sé, me imagino que conoceréis a Miguel Fisac, que también se construyó una iglesia parroquial sobre los planos que él diseñó, una iglesia parroquial que construye el pueblo, ¿no? Entonces, al final, tenemos aquí a un gran arquitecto que entiende las referencias culturales de la localidad, de la gente, y es capaz de traspasarlo y digamos, asentarlo en ese sitio. A mí eso me ha parecido también muy interesante y veo que da igual que estés en España o en Brasil, que la gente sensible lo entiende. En partes, creo yo. Sí, en parte, sí. Bueno, pues me pide Mariola saber si podéis repetir el nombre del arquitecto. Ah, el nombre del arquitecto del ejemplo español. Es Miguel Fisac, es el ejemplo, el arquitecto del que yo hablaba. Miguel Fisac es un arquitecto del siglo XX que hace unas iglesias magníficas. Y Lina Bobardi es arquitecta de allí de Brasil que también hace unos ejemplos de arquitectura moderna, pero basándose en lo antiguo, también muy interesantes. Pues nada, Pablo César, Ana Laura, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por dedicarnos a este espacio de Brasil para traernoslo un poco aquí a España para conoceros un poco más íntimamente. Y no sé si queréis decir algo más antes de cerrar, que ya son las 8 aquí en España. Vale.
Bueno, creo que solamente agradecer la oportunidad de mostrar no solo esta cuestión del patrimonio, de la educación patrimonial acá en Brasil, como también mostrar nuestro trabajo en cuanto a grupo de investigación y poder llevar hasta otras personas. Creo que Pues fue muy bueno. de parte de la gente que está escribiendo en el chat, que muchas gracias por estas maravillosas iniciativas, que muy interesante la ponencia dentro del campo desde el punto de vista afectivo, emocional, y de aztecas el patrimonio cultural. En fin, hay muchos mensajes. Ah, mira, tenemos una última pregunta antes de cerrar. ¿Cómo sugerís implementar este proyecto en educación secundaria? En la educación secundaria es a partir de los 12 años más o menos. De los 12. No, hay experiencias que hacen eso de una forma, de Ah, dentro de una una asignatura asignatura, ya, o por ejemplo, de historia, sí, de artes. o de una forma con varias profesoras a trabajar juntos o con un evento o algo que acontece en la comunidad que despierte atención, como una fiesta, alguna tradición que puede despertar la atención de los alumnos y a partir de ella Ah, verdad. abrir Verdad. para... Empezar por una cosa que ya está en la vida de los alumnos, de aquella escuela, de aquel barrio, y ahí para que ellos se interesen antes, ¿no? Y ahí consigan llevar adelante el inventario, el proyecto. Creo que eso es interesante. Pues muchísimas gracias a los dos y os deseamos muchísimo éxito desde aquí con vuestro proyecto y a ver si conseguimos seguir implementando el conocimiento del patrimonio desde los más jóvenes hasta los más mayores. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós.